Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy 21 de mayo de 2017, nos encontramos en el Parque Recreativo Gotita Sonriente, el cual está ubicado en Avenida Sur 20, número 79, en la Colonia Agrícola Oriental, Ciudad de México, ya que en este día se llevó a cabo el festejo del Día del Niño y el Día de las Madres por parte del Grupo Santelis, dirigido por su líder social, Mario Santelis Martínez, quien preparó con esmero este evento conjuntamente con su equipo de trabajo. Cabe destacar que la diputada local Elizabeth Mateos Hernández hizo acto de presencia en este día expresando lo siguiente. Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Realmente estoy muy contenta de estar aquí. Le agradezco mucho a Mario Santelis por haberme invitado, pero sobre todo por haber organizado este evento en este espacio tan bello, que a mí verdaderamente me da mucho orgullo, porque este espacio me tocó imaginarlo, me tocó soñarlo, proyectarlo y concretarlo. Este parque Gotita de Agua fue parte de los proyectos que tuve como jefa delegacional. Prácticamente cuando terminó mi gestión, pues lo dejé terminado, y nuestro actual jefe delegacional le tocó inaugurar este espacio tan bello, que yo me acuerdo que cuando yo proyecté e imaginé hacer este proyecto, este parque acuático, yo decía, pero ¿por qué en delegaciones como Coyoacán, Benito Juárez, ¿no?, delegaciones de un estrato económico alto, sí tienen este tipo de parques recreativos, donde por cierto cobran? Y aquí en Iztacalco, pues también la gente, también los niños se merecen un lugar para recrearse, para que no estén buscando otras alternativas fuera de su delegación, pero gratuito, porque este espacio es gratuito. Y yo también por eso le quiero agradecer al jefe delegacional que haya mantenido gratuito este lugar, que de verdad está bello, está muy bonito, está muy digno, ¿no? Que si tú te vas a otro lado, a un lugar privado, pues te estarían cobrando, no sé, a lo mejor 30, 50 pesos por persona, y si venimos 6 gentes, pues ya son 300 pesitos, que bien, aquí ese recurso, pues mejor se lo pueden gastar para venir aquí a desayunar con la familia, para venir aquí a recrearse, a comer con la familia. Sobre todo lo que me encanta es la convivencia que se da entre vecinos y entre la familia. Así que de verdad, pues muchas felicidades. Yo quiero agradecerle a Mario, porque nunca es tarde para celebrar a los niños y a las niñas. Sabemos que está celebrándoles el Día del Niño, que está celebrando también el Día de las Madres aquí con todas ustedes. Muchas felicidades, porque pues somos niños de aquí a los 12 años, ¿no? Pero es una etapa muy bella que hay que disfrutarla, no hay que sufrirla. Hay que garantizar que los niños sean felices. Claro que tienen la obligación de estudiar, pero también el derecho de ser felices, de recrearse, de jugar. Hay niños que desafortunadamente no tienen una infancia feliz, no tienen la oportunidad de disfrutar espacios como estos. Qué bueno que sus hijos sí la tengan. Muchas felicidades por ello. Y también desde aquí, pues felicitar a las madres de familia, porque también somos madres los 365 días del año, no nada más el 10 de mayo. Somos madres todos los días nos paramos bien temprano para preparar a los hijos para la escuela, hacemos el desayuno, todos los días hay que ver qué se va a hacer de comer en la casa, con dinero y sin dinero, pero las mujeres siempre, ahí está, aunque sea el plato de frijolitos o de arroz en la mesa. Hay mujeres que aparte de ser mamás, también son papás, ¿no? Al mismo tiempo, madre y padre, sostienen totalmente el hogar, o algunas que ayudan a la pareja a sostener el hogar, y luego aparte todavía otro trabajo adicional. Entonces, y el trabajo de la casa, que poca gente lo valora, el trabajo de la casa es súper cansado hacerlo, nadie lo valora, no es un trabajo que se pague, pero realmente es que ustedes mujeres, ustedes madres, son guerreras. Entonces yo les quiero felicitar por ello, y decirles que bueno, pues desde la Asamblea Legislativa vamos a seguir trabajando a favor de los niños, a favor de las mujeres, a favor de las personas con discapacidad, de la gente de la tercera edad. Me gustaría un poquito platicarles las iniciativas muy importantes que he tenido de leyes en la Asamblea Legislativa que ya se aprobaron, que ya están funcionando a favor de ustedes, pero sé que es un dominguito asoleado, bonito para disfrutar. Y un aplauso, por favor, al equipo de Mario Santelis, que traen las playeritas negras. Un aplauso a Mario Santelis por haber organizado esto, y yo también, por supuesto, que me llevo mi playera, ¿verdad?
Muchas gracias y que tengan un excelente día. En representación del jefe delegacional de Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, estuvo la directora general de Desarrollo Social de Iztacalco, licenciada Fabiola Bautista Guzmán, quien expresó lo siguiente. Que el jefe delegacional llevó, me interesa que ustedes sepan esta información, todo este corredor como un ejemplo de rescate de espacios públicos libres de violencia para las mujeres. Y participamos con ONU Mujeres, una organización muy importante, dando muestra de que las cosas se pueden hacer cuando precisamente se genera esta integración vecinal, cuando todos ustedes participan y los espacios pues los apropiamos para los niños, para los jóvenes y les damos un uso para lo que es. Entonces, ese es el mensaje del jefe delegacional, agradecer a la diputada Elizabeth Mateos, que siempre está haciendo equipo con él, porque créanme que cuando ella fue jefa delegacional no tenía el apoyo de legisladores. Entonces era muy difícil conseguir los proyectos y los diputados que eran de Iztacalco pues no apoyaban a los proyectos. Sin embargo, ahora ella pues de la mano del jefe delegacional nos ayuda a conseguir todo este recurso para que estos proyectos puedan ser posibles. Y nuevamente agradecer a Mario Santelis, a todo su equipo, porque no solo hoy sino todos los días ellos están trabajando recordándonos las cosas que ocupa la comunidad con rescate de espacios públicos. Apenas también aquí en Sur 20, casi llegando a Rojo Gómez, se rescató todo ese espacio con el jefe delegacional. Y créanme que estamos haciendo estas cosas, lo único que les pedimos es que nos ayuden a cuidarlo, que lo disfruten y que pues pueda ser también parte importante para ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Convivir un rato y vamos a dejarlos con la payasita, ¿les parece? Un ratito, ¿sale? Tómense de las manos, van a hacer un círculo. Agarra el calzonudo, no le tengas envidia, ándale. A ver, amigo, de este lado, toma de la mano al calzonudo. Ok, ¿quién más quiere pasar? Cabe otro. Durante este festejo, los niños y las mamás disfrutaron de las fuentes brotantes de agua, así como de sus cómodas palapas y de sus vestuarios que posee este parque recreativo Gotita Sonriente. Convivieron con sus familiares en este hermoso recinto. Durante este festejo, a los niños se les regalaron pelotas y se realizaron rifas de juguetes, así como de bicicletas, que donó el jefe delegacional de Iztacalco, Enrique Carlos Estrada Meraz, para los pequeños que asistieron a este lugar. También se realizó la actividad infantil pintando caritas a los pequeñitos con fantásticos y divertidos dibujos que se pintaron en sus caritas a los niños con sus personajes favoritos. Por su parte, la diputada local Elizabeth Mateos Hernández entregó vajillas para la rifa que se hizo a las mamás que estuvieron presentes en este festejo. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.